Texas. La policía en la ciudad de Houston, Texas, nos dicen que esta mañana encontraron dos personas muertas, una señora y un niño, muertos en su carro donde estaban durmiendo porque la casa no tenía electricidad. Y esta es la preocupación que oficiales de emergencia tienen por todo este estado. Las temperaturas congeladas que se está viendo en este estado no se han visto aquí casi nunca, y simplemente desde aquí en la ciudad de Dallas, las temperaturas bajas que estamos pasando ahora no se han visto desde el año 1989. En el estado de Oklahoma nos acaban de reportar que las temperaturas llegando a menos 14 grados Fahrenheit, menos cero. Estas son situaciones muy peligrosas en este estado. Los oficiales aquí en el estado de Texas todavía le están diciendo a la gente los que tienen la electricidad, que traten de conservar la electricidad lo más posible para tratar de ayudar a los millones que no tienen electricidad en estos momentos. Pero simplemente aquí la noticia de hoy es que lo que se está viendo y lo que está sucediendo aquí en este estado es un desastre. Ed Lavandera, CNN, Dallas, Texas. Carne, no hay huevo, no hay nada. Miren, peor que en la pandemia. Todo solo. Peor que la pandemia. Y un pedazo de carne. A tragar puras hierbas. Ahora sí tiene mucho pinche frío. Ahora sí se les cayó la helada. Ahora sí les cayó la nieve. Ahora sí les cayó el granizo. Ahora sí les cayó el aguanieve. Ahora sí, putos. Seguramente ahora sí van a querer su concor. No como las otras veces de la feria. Allá andaban parados en la pinche feria, en la basílica. Nomás parados como chiles. Nomás viéndome hablar como pendejo. Y ahora sí, quiere su San Marcos. Amigos, jóvenes amigos, el saludo, el abrazo virtual. Amigos, pues chingado, pues pueden ver, esta es la, en resumen, tantos puntos de vista de lo que está pasando ahorita aquí en Texas. Sí, se está politizando todo. Esto para, bueno, mi amigo el especialista, el que puso ahí los comentarios que me mandó por WhatsApp, hay más detalles. Pero miren, aquí, si en México te quejas de la reforma energética que estaba transeando México, acá tenemos tres, amigos. Nada más que le digo que yo ya estoy acostumbrado a la que tenemos en Texas, pero como dice mi amigo Cristian de San Antonio, el ingeniero, está la del oeste, donde está California, que esa es la de donde están todos estos tranzas de la reforma energética, el PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, Va por el Tercer Mundo, los coyotes traficantes de influencias, Gustavo de Hoyos y este güey de este Claudio X González. Esos coyotes, bueno, son afines a la reforma del oeste. La de Texas, que es la en la que yo estoy, y la del este. No conozco mucho la del este, les prometo que voy a investigar, voy a preguntar. Pero todo se está politizando, amigos, desgraciadamente. Que digan que estemos de la chingada aquí en Texas. No, sí nos afectó. Ese dibujo de los Estados Unidos, donde el mapa donde se ve ahí unos colores raros,
eso es lo que afectó el gas y la luz. Y claro, Texas fue el más afectado, me comenta mi amigo el ingeniero, que sí, sí, sí se lo cargó la chingada lo que fue el sistema de gas y de luz. Sí. Acá yo en Laredo les dije, estoy bien, nada más sufrimos los estragos pues, de lo que afectó allá, pero estamos bien. No puedo hablar por más personas, hay otras personas que no les ha ido muy bien. Como vieron la primera noticia, nada más quiero dar el contexto. CNN es un medio afín de la reforma energética o el equipo energético del oeste y la politiquería del PRI del PAN de acá en México, la oposición cleptómana, ¿no? Oposición cero aporte, es de ese mismo equipo y CNN es afines a esa reforma tranza. Va a estar en contra CNN, en contra de la de Texas. Desconozco la del este, ¿qué onda? No sé nada. Pero es un forcejeo, es un forcejeo entre ellos, entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Esto que está pasando se está politizando. Y los medios que defienden a cada interés, la mayoría defienden esa reforma que les digo, la del oeste, que es la misma de la reforma energética, los que hicieron la reforma de Hillary Clinton a Peña Nieto y al Borolas Calderón. Entonces, esa es la que están pinando a México, la que está estafando a los mexicanos. Ojo, no digo que la de Texas y la del este sean la onda con México. No, no, también tienen lo suyo. Tienen sus tranzas, pero bueno. Es un tema muy complejo este caso. Me falta mucho dominar, es simplemente lo que me explican. Yo nada más les puedo decir mi versión. Estamos bien en Texas, ya está llegando la comida. Estamos bien, el clima ya está agradable. Pero sí sé que más para el norte, más para el norte, hacia adentro de Estados Unidos. Les recuerdo que yo vivo en una frontera con México. Pues acá estamos bien, ya regresó el calorcito. Allá donde sí están las cosas un poquito más complicadas. Y aparte de ese, sí supe que en San Antonio, Texas, en otras partes de Texas, pero por lo pronto me informaron que hubo gente que se murió asfixiada por el mismo frío. Prendían a sus muebles, les prendían lumbre, ¿no? Como si fueran madera, como fogata. Pero los químicos de la madera los hizo que se asfixiaran. Esas cosas sí pasaron, amigos, desgraciadamente. Y bueno, pero esto desgraciadamente se va a politizar. Pero bueno, te lo dejo a tu opinión, amigos de Texas. Dame tu aportación. Dime tu versión. Yo te estoy diciendo la mía. Los medios no están para informar, están para beneficiar un punto, pues, político. Intereses políticos, les recuerdo, del Partido Demócrata. Y son todos, creo que hasta Facebook. Entonces, lo que apoyaba Donald Trump es esta reforma tejana. Les digo, no es de que sean los buenos o los malos. Yo estoy contento con la de Texas porque a mí me conviene. Por eso voté por Donald Trump. No porque sea amigo de López Obrador o no. Lo hice por mí. Lo he dicho, amigos. Ya recuerdan que Noroña decía que votáramos por el Partido Demócrata. No, ni madres. Pues a mí Noroña me cae muy bien. Me encanta cómo pone, le da una arrastrada a la oposición cleptómana. No es mi diputado. Entonces, yo voté por Donald Trump por mí, por mi economía. Porque los tejanos estamos mucho mejor con él. La versión del gobierno, aunque se diga que es simulación y que es lo mismo, posiblemente, no sé, ya lo he dicho anteriormente, si regresa Trump en 4 años, es todo un show. La lógica, si se robó el Partido Demócrata esas elecciones, que fue muy muy descarado, se la van a volver a robar. Lo lógico es que se vuelvan a robar las otras. Si regresa Trump, todo esto es un show. Ahí nos traen de arriba para abajo. Pero bueno, por lo pronto esto es politiquería, amigos, desgraciadamente, pero sí hay víctimas. Se dice más de lo que en realidad está pasando. No les digo que no estemos mal, pero sí, ya me comenta mi amigo, como vieron en lo que él escribió, sí, sí perjudicó, no estábamos preparados, Texas no estaba preparado para tan bajas temperaturas. Porque sí ha nevado, pero en realidad no era para tanto, no había nevado tanto tiempo. Pero bueno. Ya saben, amigos, esa es mi opinión. Ahí ya saben, amigos, los que son de Texas, denme su opinión al respecto, a qué le aporta, porque se dice de todo. Hay mucha infodemia en Facebook, se dice que nos vamos a morir todos, ya empezaron, que peor que la pandemia, y que, bueno, eso se decía ayer, que nos íbamos a empezar a matar, que compráramos pistolas, estuviéramos armados, porque iba a haber robos en las casas habitación, en nuestras casas. Así de infodemia, hay gente que no, que viene peor que la pandemia, otros dicen que nube de humo, para que nos olvidemos de la pandemia y ahora nos enfoquemos en esto. Se dice todo tipo de cosas. También esto de que sí existe una máquina que controla el clima y que por eso se atacó a Texas, porque no forma parte de estos intereses de la reforma energética del oeste. Yo la llamo así, porque la verdad no sé cómo llamarlo. Pero la industria energética del oeste, que le digo que es la que está estafando a toda Latinoamérica.
Y les digo, no quiere decir que la de Texas y la del Este sean las blancas palomitas, pero pues nada más sé que son conflictos entre ellos, entre republicanos y demócratas. Todavía siguen con el greñero, porque pues también le pegaron a Texas, beneficiado de la reforma que tumbó Joseph Biden, la de Canadá con Justin Trudeau. Esa era parte de esta industria de Texas, si mal no recuerdo. Pero bueno, igual ahí ustedes ahí lo que me quieran aportar, porque como les digo, son opiniones. Nada más se está politizando esto, es más, se está exagerando mucho en los medios. Sí está pasando cosas feas, pero no es para tanto. Ok, bueno amigos, ya saben, nos vemos hasta el próximo video. Si te gustó el video, difúndelo, apóyame con tu like, compártelo y suscríbete a este canal. Ok, hasta luego.